Creo que estamos en un momento importante posterior a la emergencia sanitaria. Nos encontramos ante oportunidades que requieren soluciones tecnológicas que nos permitan avanzar en la transformación de toda esta cadena de valor que se registra entre el fabricante y la cadena comercial. Hay algo importante que quiero mencionar y es el concepto de omnicanalidad, que básicamente se refiere a cuando el fabricante coloca su producto no nada más en la tienda física, sino también en los diferentes canales digitales que pueden tener las cadenas comerciales. Entonces, creo que posterior a la emergencia sanitaria, este fue el principal reto de parte de los fabricantes y de las cadenas comerciales. Poder acercar los productos no nada más de forma física a través de los establecimientos que ya conocemos, sino también acercar estos productos a través de los diferentes canales digitales que hoy en día cuenta cada una de las cadenas de autoservicio o en general el marketplace. Es un punto bien importante porque posterior a la, bueno, durante la emergencia sanitaria y posterior a la misma, es básico que un producto cuente con fotografías de buena calidad para poder ser expuestas en los diferentes canales digitales que tienen las cadenas comerciales. Hoy en día, si el productor, si el fabricante no cuenta con esta fotografía, con las especificaciones y la calidad necesaria, pues difícilmente ese producto podrá ser comprado a través de los canales digitales. Hoy en día estamos acostumbrados ya a realizar muchas de las compras a través de las diferentes aplicaciones que podemos encontrar en el mercado y que las propias cadenas comerciales tienen disponibles para los consumidores. Entonces, yo te puedo decir que uno de los retos principales que surgieron durante la emergencia sanitaria y posterior es contar con toda la información de los productos. No nada más me refiero a información de los atributos básicos de un producto, como lo puede ser el peso, medidas logísticas del producto, sino también contar con descripciones mercadológicas del producto y fotografías para que puedan ser expuestas en los diferentes canales de comunicación o canales comerciales que tienen cada una de las cadenas o socios comerciales que tengan los fabricantes. Este año precisamente, bueno, desde el año pasado, finales del año pasado y este año hemos estado enfocados en GS1, en brindar soluciones digitales, en transformar todos esos proyectos que tenemos al día de hoy, que ya venían avanzando, que ya venían, brindando soluciones a la industria. Como lo puede ser el catálogo electrónico, es uno de ellos. Este es un proyecto importantísimo para GS1 México. Hoy en día tenemos un nuevo catálogo electrónico, se llama Sinfonía. El nombre no ha cambiado, pero es un catálogo electrónico que, a diferencia del anterior, este catálogo electrónico ya brinda información adicional que esperaban las cadenas comerciales y que también los fabricantes nos solicitaban. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, el catálogo electrónico básicamente lo que integraba era datos logísticos del producto, fotografías del producto, pero los requerimientos del mercado y considerando los últimos tiempos y necesidades que se han registrado de parte de las cadenas comerciales, lo que nos pedían es bríndanos una solución mucho más robusta que pueda soportar datos para e-commerce y fotografías, así también videos que puedan ser colocados en los diferentes canales comerciales que tienen las cadenas hoy en día, ¿no? Entonces, es una realidad. Hoy en día GS1 cuenta con un catálogo electrónico de vanguardia. Es el catálogo más utilizado en México. Arriba de 5.000 empresas están en el catálogo electrónico. Cerca de 20 cadenas comerciales utilizan el catálogo electrónico. Y lo que te puedo decir es que es una de las soluciones más importantes para esta colaboración entre el fabricante y la cadena comercial. Otro de los temas que traemos también en GS1 y que no tiene menor importancia es el tema de desabasto cero. Básicamente, el tema de desabasto cero lo que busca es brindarnos información de
el abastecimiento de los productos en la cadena comercial. Es decir, si un producto está disponible en el anaquel o no está disponible en el anaquel, pero además de eso, nos brinda este proyecto de GS1, nos brinda cuál es la venta perdida por el cual ese producto no está en el anaquel. Además de las causales del por qué no está en el anaquel. Este es un proyecto, sin duda alguna, que tiene una gran o registra una gran colaboración entre cadenas comerciales y fabricantes, porque propicia ese acercamiento para monitorear esos indicadores que logren asegurar el abasto de los productos, la disponibilidad de los productos hacia el consumidor. Antes de la pandemia, de la emergencia sanitaria, veníamos registrando pues este gran interés por acercarse a las cadenas comerciales por parte de las pymes. Nosotros en GS1 México, al identificar esta necesidad, este acercamiento con las cadenas comerciales, desarrollamos ya hace algunos años un evento que se realiza a mediados de año, en el mes de junio aproximadamente. Este evento tiene como finalidad acercar a los compradores de las cadenas comerciales con la empresa PYME. En ocasiones no es tan sencillo que la empresa PYME pueda tener este acercamiento por diferentes motivos. Me refiero a este acercamiento con el comprador de la cadena, por diferentes motivos. Y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar este evento que se llama Fábrica de Negocio, que opera realmente cada año, a mediados de año. Y en este evento tenemos la participación de aproximadamente 26 cadenas comerciales, cada una de ellas con un stand, con 5 compradores, cada una de las cadenas, de 5 a 7 compradores. Y el objetivo del evento es acercar a los compradores hacia la empresa PYME. O sea, que la empresa PYME pueda tener ese acercamiento, pueda mostrar sus productos, eventualmente que la cadena comercial se pueda interesar en adquirir esos productos, y si no, brindar recomendaciones para mejorar el producto y que este pueda llegar al piso de venta o inclusive a los canales digitales o canales comerciales que tienen las cadenas hoy en día.